Guardo silencio. Dreamweaver es una aplicación informática destinada a la construcción, diseño y edición de sitios y aplicaciones web basado en estándares. Este se define como un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones. Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código. Fue creada por Macrodemia y tras su desaparición de la compañía pasó a manos de Adobe Systems. Profe, pónganos dos puntos de más para que sean cinco. Un sitio de Adobe Dreamweaver es el conjunto de archivos y activos del sitio web. Pueden crear páginas web en su equipo, cargarlas desde un servidor web y mantener el sitio mediante la transferencia de archivos actualizados una vez guardados. Las principales herramientas de Dreamweaver son las siguientes: herramienta de documento, estándar, codificación y representación de estilo. La carpeta es donde se almacenan los archivos del sitio y del servidor web. El servidor web se montará en la unidad de red o se ejecutará en el equipo local con fines de prueba. Este es conocido como un acceso. La carpeta raíz o directorio raíz es el primer directorio de su jerarquía. Contiene todos los subdirectorios. No obstante, un directorio raíz puede representar sencillamente un sistema de archivos en particular de varios que pueden haber en un mismo dispositivo de almacenamiento. Carpeta de servidor. Deberemos seleccionar una carpeta dentro del localhost donde guardaremos los archivos que queramos probar. Pueden ocurrir dos cosas. Si nuestro archivo está ya en el localhost, podemos iniciar la misma carpeta en la que está definido el sitio de Dreamweaver. Es la prueba de entrada a las diversas funciones del sitio de Dreamweaver. En este cuadro de diálogo se puede iniciar el proceso para crear un nuevo sitio, editar un sitio existente, duplicar un sitio, eliminar un sitio o importar o exportar la configuración de un sitio. Son un conjunto de reglas de formato que determinan el aspecto del contenido de una página web, la utilización del estilo CSS es para duplicar el formato a una página que permite separar el contenido de la presentación. Thank you.
one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E.